Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. En esta ocasión vengo a pasar a relatar algo súper rápido, ni siquiera va a tener edición este video, sobre Movistar. Desde hace algunos días Movistar viene enviando algunos mensajes a sus usuarios, en realidad a todos los usuarios, que cuenten con un plan postpago. A partir del 15 de marzo va a haber un aumento de 0.90 céntimos. Hasta acá todo bien y todo entendible. El cuento es que van a brindar mayores beneficios, he llamado al 104. Y mi pregunta es, ¿por qué aumentan ahora si han venido brindando fanpack ilimitado? No aumentaron nunca. En algunos casos, minutos ilimitados tampoco aumentaron. Movistar Play ilimitado para planes altos tampoco aumentaron el precio. Pero bueno, esa es la excusa de Movistar en realidad, el aumentar el precio para brindar mejores beneficios. El problema viene con los postpago que tienen contrato aún vigente. Cuando tú firmas un contrato, tú firmas por 18 meses, obviamente cuando compras un equipo, porque si compras un plan postpago en portabilidad sin equipo, no tienes ningún amarre, tan solo los 2 meses que tienes que cumplir para hacer portabilidad a otra empresa si no te gusta Movistar. Pero bien, vuelvo a repetir, Movistar está cometiendo un grave error al aumentar 0.90 céntimos a los usuarios que aún tienen contrato. Este problema no sé si es legalmente factible, ya que para mí, al menos, la persona que tiene contrato no debe sufrir ninguna modificación en cuanto a precio, porque obviamente es un contrato por ambas partes, tanto por Movistar como por el usuario, que han quedado de acuerdo en un precio fijo durante los 18 meses. Así que si es posible, compartan esta noticia, porque Movistar, no sé si es legalmente posible esto, al menos por lógica, por lo que entiendo, no es posible. He preguntado en este caso a una asociación de consumidores a elegir y me han dicho que esto no es posible, durante el contrato no te pueden aumentar ni un céntimo. Así que vamos a ver cuál es la respuesta de Movistar, porque al final de cuentas seguro le va a valer esto, igual va a ser el aumento de 0.90 céntimos. Muchas gracias.